Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un videito de todo lo que sabemos acerca del de donjon este del Purgatorio de los 7 Pecados. Ya sabemos que aquí es donde vamos a encontrar los shards eh, para crear los, las bestias, los shards para crear equipo para las bestias y las pociones para subirle nivel a las bestias. Eh, Sabemos que este, este es un sistema de, de estrellas en la medida que vamos pasando. A ver, hay dos, dos etapas que tiene este doño: Uno es el purgatorio de exploración y el otro es el ultimate trial. Para poder acceder al ultimate trial, tenemos que haber al menos vencido un, una, una dificultad de cada uno de los seis jefes que hay en el, en el modo de exploración. Y ahí ya podemos irnos a este doño. Pero bueno, vamos primero a este. El truco de este doño es que tiene 6 tiene jefes diferentes. Cada jefe tiene 40 dificultades, cuál está rudo. Eh, yo en este llegué a 20, en este llegué a 16 y lo demás lo que hice fue básicamente pelear una sola dificultad para poder tener acceso a este doño y comprobar una teoría que yo tenía con el tema de los personajes que se pueden reusar. Eh, hay cosas interesantes a notar. Por ejemplo, los personajes que usamos en este dungeon, después no los podemos usar en ninguno otro. Entonces, lo que usemos aquí, se queda aquí en este jefe. Cosa número uno. Eso quiere decir que, al menos, tenemos que tener seis equipos diferentes para poder vencer esto. Que igual, a ver, no vamos a usar personajes de HP Burn, por ejemplo, para meternos en este que es de veneno. Entonces, igual, a ah, juro, teníamos que buscar... Eh, personajes que fuesen por lo menos del elemento que nos piden acá que hay que usar entonces aquí por ejemplo es veneno aquí es internal injury aquí es sangrado aquí es hp burn aquí es daño directo y aquí es eh, burn entonces digamos todos los daños sobre tiempo tienen ahí su y el daño directo tienen su jefe lo cual hace que al final terminemos usando prácticamente que todos los equipos que teníamos por ahí. Entonces ya no me siento tan mal, por ejemplo, en tener una composición de veneno. Bueno, ya yo la había estado usando realmente en jefe semanal. Pero, por ejemplo, una composición de sangrado. No la estaba usando en ningún laptop. Ya no me siento tan mal en usarla, ¿no? Entonces, bueno, ya saben. No podemos repetir. Si yo usé aquí Anita, por ejemplo. Que aquí está. Yo no puedo usar Anita aquí, por ejemplo. Vamos a, hacer, vamos a hacer el ejemplo. Por ejemplo, miren, ¿ven? vamos a quitar aquí. No me aparece Anita, ¿ven? No la puedo usar. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eh, lo, lo ideal sería, a ver, cada vez que vencemos esto por primera vez, eh, nos dan todos estos premios. No estoy seguro si estos premios se resetean todas las semanas. Porque no veo que si vuelvo a hacer esto, no veo que me den algo. La primera vez que lo hicimos nos dieron esto. De hecho, vamos a hacer esa prueba. Bueno, vamos a meternos aquí, que esta es la más fácil. Vamos a meternos aquí. ¿Qué pasa si yo venzo este piso otra vez? No me deberían dar nada, ¿no? Sí, efectivamente no me dieron nada. Entonces, quiero pensar que. Porque si no, no tenemos dónde farmear. Que. Eh, a ver, corresponde que, que Ah, ok. O tal vez estos serán los que se pueden. La verdad es que no. Esa parte no la tengo muy clara. Pero bueno, en todo caso. Eh, tenemos que. Bueno. Limpiar la mayor cantidad de estrellas posible, nos van a dar un esto que está acá la, la primera vez que lo pasamos y ojalá porque esto hace reset semanal. Eh, una vez que haga reset semanal ya podemos volver a usar los héroes donde nos dé la gana, ya no estarán amarrados a, al jefe donde los usamos. Eh, esto por lo que estoy viendo hace reset los lunes, al igual que todas las cosas del juego que son semanales. Entonces tanto esto como esto hace reset del lunes. Okay. Entonces aquí también, de paso, en la medida que vamos avanzando en estrellas, vamos a ir cobrando estos premios que están acá, que vamos a ver si aquí nos dice algo, por ejemplo. No, aquí simplemente nos dice todos los premios que nos podemos ganar, pero no sé de vuelta. Otra cosa que no sé, por ejemplo, es si esto eh, hace reset semanal también y podemos volver otra vez a agarrar todos estos premios. Yo quiero pensar que sí, que es muy parecido a lo que tenemos con, con el eh, Claustro Sin Fin. Quiero pensar porque aquí no dice mucho detalle. Vamos a ver si aquí lo dice. Eh, hay en total de 6 jefes, 10 etapas. Cada 10 etapas cambia la dificultad. Eh, cada etapa ofrece recompensas de pasarlo la primera vez. Cuando la etapa es limpiada por la primera vez, los challenges de las previas etapas también son considerados como completados. Y corresponden a. y los premios serán enviados. Hmm esa es la parte que no me queda muy clara no al comienzo se, eh, una, una estrella será otorgada cuando la etapa es, es limpiada la primera vez la, el rating de, de recompensas de estrellas será enviado basado en la cantidad obtenida el total de estrellas obtenidas afectará el nivel de los niveles de exploración mientras más estrellas tengan más rápido va a ser más alto va a ser la recompensa eh, si sí sé que hay aquí al final que de hecho por aquí lo estábamos viendo eh, Está este por pues, las re re recompensas correspondientes los niveles pueden ser reclamados Basado en la cantidad de total de eh, exploración que tenga Entonces por ejemplo yo ahorita llevo 36 estrellas Entonces ando como por aquí no sé si esto significa que cuando yo le dé a la máximo 40 80. Bueno, ahí sí tendría que ver cómo funciona esto. Sé que es creo que es una llave diaria que nos dan, me parece. O sea que todos los días pareciera que podemos reclamar esto. Todavía hay cositas ahí que no tengo muy clara, ¿no? Pero pareciera que es así. Si yo le doy ahorita a reclamar, estoy aquí y no me conviene, hay que esperar subir la mayor cantidad de estrellas posible para poderle dar reclamar y entonces ahí sí obtener más recompensa. Pero bueno, ahí después más, más adelante iremos eh, revisando esto. Lo cierto del caso es que lo que nos conviene es avanzar lo más que se pueda en dificultad aquí. Antes de agarrar esta, esta llavecita que solo nos dan una, que no estoy seguro si esto es una diaria o una por semana. Eso es otra cosa que tenemos que, que investigar, pero el, la mecánica es la misma. Hacer la mayor cantidad de estrellas posible. Cada vez que vencemos las dificultades de los pisos nos dan estos shards y estas cosas que podemos ir acumulando. Todos los pisos tienen los mismos premios. Eh, en la medida que vamos agarrando estrellas, vamos acumulando también estos premios que nos van dando. Después, para poder pasar a este jefe, como ya les dije, hay que vencer al menos un piso de cada uno de los seis jefes. Y ya te desbloquea este. Lo bueno de esto es que podemos hacer test. De hecho, vamos a hacer uno para que ustedes más o menos vean una idea. Yo me hice este team. Pero aquí lo más importante que hay que tomar en cuenta es que necesitamos que... Necesitamos... Eh, Personajes que limpien, es sumamente importante, porque este señor mete Defense Down, mete Call, mete Wet, eso quiere decir que nos va a bajar y mete creo que Attack Down también, entonces nos baja el ataque, nos baja el daño de la básica, nos baja el daño de las habilidades, entonces si, si todo el tiempo tenemos esos debuffos encima, no vamos a poder hacer prácticamente nada de daño. Yo me lancé aquí estos tres equipos, que son equip los equipos que uso yo en el jefe semanal, Definitivamente estoy que lo cambiando, sin embargo, hice un daño medianamente decente. Eh, eh, por ejemplo, Indra no, no hace tanto daño. No sé si aquí es donde está el tema de que no le puedes hacer más del 5% del daño. Vamos a ver. Porque honestamente Indra no hace prácticamente daño ahí. Dice que el ataque. 100% de chance de infligir attack down wet 2 y Cold 2. Esto es lo que yo les decía. Hace 320 a todos los enemigos. Ignora el damage immunity. Así que Nordak Goodbye. Con 100% de chance de infligir weakness por dos turnos. Al final del turno del enemigo inflige una capa de Wound. Cada capa de Wound reduce la defensa. Esto es otra, otra cosa mala. Por eso es que hay que limpiar todo el tiempo. Tiene 95% de QRA y 50% de daño crítico. No va a morir. Cada vez que recibe daño fatal, revive. Y sube la salud, la defensa, el ataque, bueno, todo eso. Eh, sí, y la salud en un 300%. Tiene inmunidad a los efectos de control. Y. Se le puede reducir la salud máxima hasta el 100%. De la... Aquí no dice nada del tema de. De que haya un cap con el tema de, del daño que hace que pueda recibir un daño de más de cierta cantidad de la, de la salud de él. Pero lo cierto del caso es que, bueno, igual la voy a hacer la prueba para que ustedes vean. Importante, como jefe semanal y todas esas cosas, más o menos se comporta igual, se muere y revive, se muere y revive. Aquí, hay, a diferencia del jefe semanal, él eh, solamente nuestro equipo va a estar vivo durante 10 turnos. Cuando pasen 10 turnos del jefe, el jefe mata a todo el equipo. No importa si lo que tengan los va a matar. El, el otro tema es que uno le da la batalla y la batalla es continua. O sea que la batalla al final va a durar 3, 30 turnos del jefe o si te matan antes, bueno, va a durar menos. Eh, porque básicamente el jefe entra el primer equipo, por eso es que se te los equipos de una vez. Entra el primer equipo, pelea contra el jefe, pasan 10 turnos, te mataron, entra el siguiente equipo, continúa. En el turno 11, 12, 13, 14 hasta el 20. Y después entra el tercer equipo y el jefe empieza en el 21, 22 hasta el 30. Entonces, todo aquello que haga daño, que tenga que ver con la salud máxima del enemigo o algo así, es preferible dejarlo de último. Porque es donde más vamos a hacer daño. Porque el jefe es donde más va a tener vida. ¿no? Entonces hay que tomar eso en cuenta. Eh, lo otro que hay que tomar en cuenta es que no puedes repetir los personajes, ¿verdad? Igual como aparece, como hacemos en el jefe semanal o y el jefe cuando hay boss mundial, no se pueden repetir equipos, entonces hay que distribuir bien nuestros equipos para no tener eso. Y como ya les dije, es súper importante que aquí no lo tengo, pero se los voy a dejar ahí para que vean el test, cómo funciona y cómo se comportan estos tres equipos, que casi siempre son los que se usan, son como los equipos meta del jefe semanal. Pero es súper importante llevar a alguien que limpie. Sin eso, no vamos a lograr mucho. Entonces, bueno, ahí les dejo la corrita para que la vean. Y después vamos a ver cómo es el tema de los premios en, con este jefe. Este, entonces, fíjense, pues ahí ya. <coughs> Disculpen. Ahí el boss todavía no ha tomado ningún turno. Ahí se viene. Bueno, ahí tomó el primer turno y ahí vamos. Fíjense que me di cuenta que. Eh. Ojo, si sí tenemos que llevar a alguien que cure, eh, ojalá alguien que ponga algo de escudo y eso, pero no es así como que, bueno, digamos al nivel donde estamos nosotros en el juego, los que llevamos rato jugando, no es así como que el jefe te va a matar antes de los 10 turnos. Si llevas a alguien que cure y eso, no es tan grave la cosa, ¿no? Eh, pero sí es importante limpiar también. Porque acuérdense que él también mete eh, como defense down, te debilita la defensa, entonces te puede guanchotear también, ¿no? Yo lo he corrido varias veces y la verdad nunca me ha matado a nadie. Fíjense que ya íbamos por el turno 7 del jefe. Y nunca me he visto así como que peligrando. Que me que Uy, voy a morir. ¿no? Eh. Tal vez Mamelo es el único que anda siempre ahí como medio moribundo, pero eso es él porque él se mata él solito, ¿verdad? Del resto, fíjense que todos los demás andan por ahí de lo más tranquilo. Y bueno, aquí llegamos al turno 10 y goodbye, ¿verdad? Entonces, fíjense que ahora, si empieza, el jefe va a agarrar aquí el turno 11, no es que se resetee en cero. Eso quiere decir que estos equipos que vienen, el jefe va a tener más ataque, más salud, más defensa, más, va a ser más fuerte. Entonces, estos sí van a tener que aguantar un poquito más, ¿no? Esta es la composición de daño directo. Espero que esta cosa, me imagino que lo van a hacer, más adelante le pongan la función de saltar. Porque al principio está bien, uno está seteando, quiere ver más o menos cómo se comportan los equipos. Pero ya después que ya tengas seteado bien tu equipo, no tiene mucho sentido ponerse a ver toda la pelea completa, ¿no? Por dicha, digamos, al final son 30 turnos y ya completas toda la batalla, no es que como antes que eran 20 turnos cada equipo y tenías que hacer 60 turnos de jefe aquí es la mitad básicamente el daño que te aparece acá es el daño que estás haciendo con el equipo actual aquí todavía no te aparece el daño acumulado y ahorita vamos a ver el tema del daño acumulado Y otra cosa que les quería decir, esta pelea de este jefe solo la puedes hacer una vez por semana, para que lo tomen en cuenta. Entonces, siempre hay que tratar de llegar a la mayor cantidad de estrellas posible antes de hacer esta... Fíjense, ahí pasaron los 20 turnos. Fíjense que al final nadie murió. Esta es la composición que más daño hace. Y definitivamente quien más daño hace es Little Jack. Entonces yo creo que aquí hay que armar como una buena setup eh, alrededor de Little Jack. Porque Indra, honestamente, yo no sé qué pasa, pero no lo veo que. Todavía no logro determinar por qué él no hace tanto daño en este jefe. En el jefe de por allá, el del, del dungeon de exploración hace sentido. Porque ese jefe sí dice que no puede recibir más del 5% de la vida máxima como daño. Entonces, claro, ahí está capeado. Lo que pueda hacer Indra. Pero aquí no lo leí por ningún lado. Al menos yo no lo, no lo conseguí. Y no veo que haga daño. Yo no sé si es que se limpia las marcas. No, pero si ahí tiene, los, tiene cinco rayitos ahorita. Vamos a ver por ejemplo cuando Dianmu vuelva a hacer otra vez la ulti. Y lo llene. Mira, ahí, ahí tiene las 12 marcas. Vamos a ver si es que se limpia. Antes de que Indra... No, mira, Indra hizo su turno y la verdad es que... El daño fue insignificante, la verdad. Aquí el rey de esto es, se llama Little Jack. Aunque hoy no sé qué me pasó que no lo veo haciendo mucho daño. La primera vez que lo corrí, eh, con esta composición hicimos casi un, más de un billón de daño. No sé qué pasó aquí. Estuvo bien, pobre esta ronda. Esta Está súper extraño porque de un billón a 350 millones es como mucho la diferencia, ¿no? Demasiada diferencia. Aquí es importante hacer que el Iroy tome muchos turnos y haga la última un montón de veces. Bueno, estuvo pobrecito esto. Pero bueno, ahí más o menos se dan una idea, fíjense que al final la verdad es que nunca tuvimos así como que con si hicimos 1.300.000, la otra vez hice pasé los 2 billones. Algo falló aquí. Pero bueno, aquí pueden ver todo lo que hicimos en cada round. Ya haremos un video aparte de este jefe para ver cuál es la setup que mejor funciona y todo eso, pero bueno, quería traerles más o menos cómo funcionaba este tema de y entonces ya al final si tenemos uno por semana, al final el tema de los premios, si lo vemos acá, va a depender del daño que hagamos y de la cantidad de estrellas que hemos limpiado en este caso. Entonces, por ejemplo, yo la vez pasada hice entre uno hice más de 1.6 billones de daño. Ahorita yo estoy aquí en este nivel de 30 estrellas, entonces a mí me hubiese tocado este premio si yo por ejemplo llegara a la vamos a suponer que llego a 120 estrellas póngase que llego aquí porque hago 20 estrellas en cada piso allá del otro lado entonces y hago 1.6 billones entonces por aquí esto sería el premio que me tocaría que ¿okay? más o menos este sería el premio si llego a meter las 200 estrellas y hago 1.6 billones este es el premio que ¿okay? que ahí va subiendo cuáles son los premios bueno estos son eh, eh, cuando abrimos estos shards, aquí nos pueden salir shards eh, aleatorios de bestias. Recuerden que necesitamos 50 para poder craftear una bestia. Y después aquí, eh, esto es para subirle a nivel a las bestias. Y estos son ya shards específicos de, ese, de esa bestia que necesitamos igual 50 para poder eh, eh, desbloquearla. Entonces, bueno, básicamente eso era, creo que... Ah, algo importante que fue una de las pruebas que yo hice ya para cerrar el video. Los héroes que usas acá. Que eso era una, una duda, gran duda que yo tenía. Los héroes que tú usas acá, los puedes volver a usar en el otro dungeon. Lo que no los puedes usar es en otro jefe de este mismo dungeon. Pero por ejemplo, fíjense por qué se los digo. Fíjense que aquí está. Aquí está Anita. Que yo la usé en, esta, en este piso. Si yo me vengo acá y le digo luchar como que si voy a hacer la pelea y me voy a mi equipo 1 o el que sea, fíjense que yo puedo usar a Anita y puedo usar a cualquiera de los que ya use del otro lado. Entonces, eso ya deja un poco más de libertad de que entonces ya uno aquí se puede poner a armar equipos y puedes usar a Lilo ya, puedes usar a Norda, Santa, a toda esa gente para tratar de sobrevivir todos estos pisos y después lo vas a volver a, a poder volver a usar del otro lado, así que no vas a tener problema. Básicamente ese sería como el primer vistazo de todo lo que sea hasta ahora del dungeon este del Purgatorio de los Siete Pecados. Ahí en la medida que vayamos teniendo más información, les iré mostrando más composiciones de equipos y todo eso. Súper importante que no sé si se los mencioné. En este, en este dungeon es importante, bueno, uno, llevar el, el elemento que le hace daño al, al jefe es súper importante. Eh, llevar protección, healing y escudo es súper importante. Y también daño en área para poder volarnos a los minions. De hecho, vamos a darle una peleita aquí ya para ir cerrando el video. Se nos está haciendo largo. En el piso 20 para que ustedes se den una idea más o menos de cómo funciona la cosa. Que ya yo tal vez aquí cambiaría los equipos. Eh, porque ya sé que puedo poner otros personajes duros. <coughs> Pero fíjense que aquí casi estamos muertos. Aquí falta que... MacD nos ponga escudo rápido, exacto, y ahí vamos aguantando. Pero fíjense que el tema de escudo es importante, inclusive más importante que velocidad. Aunque aquí el jefe, para que ustedes tengan una idea, en el piso 20, el jefe tiene 2140 velocidad. Eso quiere decir que en los pisos más altos, seguramente el jefe va a ser súper rápido y va a ser un tema eso de la velocidad, ¿no? Pero bueno, aquí estamos en el 20 para que ustedes se den una idea. Y fíjense que es importante el tema de. Del daño en área para poder deshacernos de los minions, porque si no, los minions nos matan en el piso 21. Les cuento que eh, sube mucho la dificultad, pero muchísimo. Y el jefe revive a los minions, pero así, como que en 2 o 3 turnos. Entonces prácticamente es imposible pasarlo. Al menos con este equipo. Entonces tienen que tomar eso en cuenta. So, bueno, chiquillos, eso sería todo lo que les traía por este video. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.